En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, Francia reafirma su compromiso constante y decidido a favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la protección de los periodistas en todo el mundo. Es el compromiso de Francia de apoyar y defender de forma concreta la libertad de opinión y de expresión de quienes la ejercen. Nuestro país ha pagado un precio muy fuerte por no doblegarse ante los enemigos de la libertad de prensa. Y quiero aquí recordar, por supuesto, la memoria de la tragedia vivida en 2015 en la redacción del diario satírico Charlie Hebdo en París, donde 12 periodistas, caricaturistas y amantes de la libertad de expresión perdieron la vida bajo las balas del fanatismo islamista. También quiero recordar al docente Samuel Paty, asesinado por un terrorista por mostrar y enseñar a sus alumnos una caricatura. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para expresar alto y claro nuestro apoyo a los periodistas que continúan brindando al público en general información confiable y de calidad. Una misión que se ha vuelto no solo más importante, sino también mucho más difícil desde varios hechos recientes, como el conflicto en Ucrania y la pandemia causada por el COVID-19. Como lo saben, la protección de la libertad de prensa es un compromiso central para Francia y su diplomacia. Más allá de los numerosos eventos organizados esta semana en Francia y en el mundo, el presidente Macron anunció en enero el proyecto de abrir dentro de 2 a 3 años una Casa Internacional del Dibujo de Prensa en el centro de París. Este espacio podrá acoger exposiciones como esta, desarrollar acciones de formación hacia los medios de comunicación y acoger dibujantes extranjeros perseguidos. Hemos organizado el evento de hoy con la invaluable colaboración y presencia en Caracas del reconocido caricaturista francés Plantu y el apoyo de los talentosos caricaturistas venezolanos Raima, Iván Lira, Marvin Figueroa y Uncas Montillas. Cher Jean, estimado Plantu, su presencia con nosotros es un honor y un privilegio. Usted ha dedicado su vida a la defensa de la prensa, de los periodistas y de los caricaturistas. Merci d'avoir accepté de nous faire partager ici, à Caracas, votre talent y votre gentillesse. Gracias por compartir con nosotros su talento y su buen humor con el público caraqueño y venezolano. ¡Viva la libertad de prensa! ¡Viva Venezuela y viva Francia!